Los trastornos de movimiento durante el sueño son todos aquellos que ocurren mientras estamos nosotros durmiendo o antes de que iniciemos el sueño. Entonces son esas conductas, esos movimientos que tenemos antes de iniciar el sueño que ocasionan que se disminuya nuestra capacidad para dormir o que nos despiertan durante el mismo. Tenemos dos categorías principales en estos trastornos de movimiento, pero hay muchas más. Están los movimientos periódicos de piernas y están el síndrome de piernas inquietas. En el caso del síndrome de piernas inquietas, tenemos nosotros una sensación anormal en nuestras piernas o en nuestras extremidades, en la cual tenemos que mover las piernas o tenemos que realizar algún tipo de conducta para poder aliviar esa sensación que tenemos en las piernas. Puede uno sentir hormigueo, puede uno sentir dolor, puede uno sentir algo que le molesta y eso ocasiona dificultad para dormir. La otra categoría principal son los movimientos periódicos durante el sueño. Los movimientos periódicos de pierna durante el sueño son los movimientos tipo brinco, en el cual cuando estamos dormidos nos saltan las piernas, nos saltan los brazos y esos brincos de las piernas nos despiertan durante el sueño. Puede que no sintamos o no recordemos que nos despertamos, pero la pareja sí nos dice, oye, tú me pegas patadas en la noche, ¿sí? Entonces, este tipo de conductas las clasificamos como trastornos del movimiento durante el sueño y hay que examinar, hay que consultar con el especialista para poder dar un tratamiento adecuado. Tenemos cuatro fases del sueño. Tenemos tres que clasificamos como no-more, en las cuales tenemos el sueño superficial y el sueño profundo, y tenemos una fase que se llama REM o more, en la cual nosotros soñamos, en la cual nosotros reparamos nuestro cerebro y en la cual nosotros organizamos nuestros recuerdos. Esas son las fases del sueño. Puedes identificar que tienes problemas de sueño cuando no te sientes reparado al día siguiente, cuando te sientes somnoliento, cansado, cuando sientes que ese sueño no te genera un descanso adecuado, cuando además de esa sensación de no sentirse reparado, empiezas a tener otros problemas como distraibilidad, empiezas a tener también problemas afectivos cuando sientes que estás un poco más ansioso o más deprimido, cuando sientes también que está fallando un poco la parte del control de los impulsos, cuando te sientes un poco más irritable de lo normal, pueden ser síntomas de que no estás durmiendo bien y eso solo contando el cerebro. Tenemos también otros síntomas que son síntomas autonómicos, el despertarse sudando, el despertarse con el corazón acelerado, el despertarse con sensación de miedo, puede ser una señal de que estamos teniendo problemas respiratorios durante el sueño. El tener episodios en los cuales tú realizas conductas durante el sueño y tu pareja te dice, oye, te sentaste en la cama o te paraste a caminar o estás hablando dormido, son síntomas de que tenemos también algún otro trastorno de sueño, en el caso de las parasomnias. Y en general, cuando tienes esa sensación de que a pesar de dormir no descansas, consulta. Dependiendo de las diferentes patologías, en este caso, si estamos hablando de movimientos de las piernas, lo que principalmente utilizamos son medicamentos que actúan directamente sobre el nervio. Utilizamos medicamentos como la pregabalina y como la gabapentina. Y luego de eso empezamos a utilizar medicamentos que actúan sobre la dopamina. También utilizamos medicamentos para aumentar la cantidad de hierro que tenemos dentro del organismo, porque la mayoría de veces estos problemas se dan por una deficiencia en el hierro. Entonces,
utilizamos suplencia de hierro, utilizamos medicamentos para mejorar los movimientos durante el sueño.